Entonces. En realidad, ayer teníamos la clase grabada de la doctora Casals y yo por lo menos aún no la he visto, pero sé que es el fin, digamos, del proceso sucesorio. Y el fin Bueno. de la coparticipación de la base indivisa. Muy De la bien. indivisión. Es el Muy fin de la bien. indivisión postcomunitaria. Es de alguna forma la terminación del proceso sucesorio, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que la indivisión se puede pedir en cualquier momento desde que se hizo el inventario, con determinadas particularidades, pero ese es el momento para la terminación de la sucesión. Fenómeno. ¿Cuáles son las formas de hacer de terminar con la comunidad hereditaria? ¿Partición privada o partición como por peritos, digamos? Judicial, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué requisitos deben darse para que estemos en posibilidades de una partición privada? Deben estar todos los herederos de acuerdo, o sea, decisión unánime de todos. Tienen que ser capaces y tienen que estar presentes, si no me equivoco. Exactamente, capaces y presentes. O pueden darse todos estos requisitos, pero algún heredero no está de acuerdo. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la partición extrajudicial. Perdón, a la partición judicial, disculpen. A la partición judicial. ¿Cuáles son las dos formas de realizar la partición judicial? Ustedes no lo saben, pero a ver si más o menos tienen una idea. ¿Cuáles son las formas de la partición judicial? Por peritos partidores, puede ser. Bien. O el mismo juez. O no, por ascendientes, partición por ascendientes, que puede ser por donación o por testamento. Exactamente. La partición por ascendiente, que ustedes saben que es la única excepción que existe en el derecho argentino junto con otra, o sea que es una de las dos excepciones, que es el pacto de herencias futuras, ¿no es cierto? Quedamos entonces ese pacto sobre herencias futuras y, a ver, la partición por ascendiente, que se puede hacer de dos formas, es una de las excepciones del pacto de herencia futura. ¿Bajo qué forma se realiza, qué forma jurídica se realiza la partición por ascendiente? Donación o testamento. Muy bien. Y si nosotros vamos a lo que es testamento. El testador, y esto es una obra de Perogrullo, ¿qué forma debe adoptar la división? ¿Qué forma jurídica debe adoptar? Su nombre lo dice. ¿Cuál sería? Testamento. Testamento. Puede realizarla de otra forma. Perfecto. Muy bien. En este caso, entonces, vamos a ver nosotros la partición por testamento. ¿Qué nos encontramos acá? Nos encontramos con un causante que tiene varios bienes, y decide que a cada persona se le otorgue una porción de los bienes. Fenómeno. ¿Qué intervención tiene entonces el heredero en este tipo de división? ¿Cuál es por testamento? Acuérdense lo que dije, la forma es testamentaria. Realiza como una especie de legados, o sea, les determina a cada heredero una parte, no un bien determinado capaz, pero sí una parte a cada heredero, digamos. Bien, muy bien.
Y en el momento entonces de esa partición, ¿qué injerencia tiene el heredero? Si es testamentaria y el testamento es un acto unilateral, entiendo que ninguna. Exactamente. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Entonces, una vez que se patentizó la partición por ascendiente, ¿qué empieza a actuar en ese momento? ¿La sucesión testamentada? A ver, vamos por parte. Nosotros tenemos acá una sucesión que no nos tenemos que confundir. Y esto, yo quería que lleguemos a este momento para darnos cuenta de que son dos cosas totalmente distintas. Una es la sucesión testamentaria. ¿Estamos de acuerdo? Que ya lo hemos visto. ¿Verdad que ya lo hemos visto? Y otra es una sucesión que puede ser una sucesión testamentaria o intestada, donde ya existe una adjudicación de bien. La pregunta es esta entonces. ¿Puede una partición por ascendiente hecha en forma testamentaria no cumplir con todos los requisitos de una sucesión testamentaria? ¿Soy claro en lo que pregunto? Lo voy a preguntar de nuevo. Nosotros acá tenemos una sucesión, que es una sucesión intestada o avintestada. ¿Estamos hasta acá bien? ¿Entendido? Sí. Bien. Llegado un momento, vamos a ver quién se queda con cada parte de la sucesión. Entonces la pregunta es esta. Si existe algún vicio en la sucesión, en la división testamentaria, o preguntado de otra forma, ¿la sucesión testamentaria implica sí o sí que haya una partición testamentaria o puede haber una partición de otro tipo? Y viceversa, ¿una sucesión ab intestato puede disponerse la división a través de una partición por ascendiente? En realidad nada excluye nada. Si es testamentaria, la división puede ser tanto judicial como privada, como por ascendientes en testamento, como y en la avintestato lo mismo. O sea, el causante puede realizar su división en el testamento, pero no quiere decir que esa división haga que el proceso sea testamentario obligatoriamente, porque puede ser que no haya dispuesto nada sobre sus bienes y tengamos que recurrir a los herederos y legados forzosos y toda esa cuestión, pero que la división esté hecha de forma de testamento. O puede ser también, en consonancia con lo que vos dijiste, puede ser también que sea una sucesión ab intestato, sea una sucesión legal, y que el testador haya dispuesto de uno de sus bienes, atribuyéndolo a una de las más. ¿No es cierto? Entonces, ustedes ya están en condiciones de decirme, para que exista una partición de bienes en forma testamentaria, ¿tiene que forzosamente ser una sucesión testamentaria? No. No, de ninguna manera. Y también, como corolario, surge la otra pregunta. Si es una sucesión testamentaria, forzosamente... Perdón, me estoy perdiendo ante tantas preguntas. No, como que no llegué a entender esto que dijo recién a lo último.
para que exista una partición de bienes en forma testamentaria. Acá la pregunta es la siguiente. Existe una sucesión ab intestato, ¿no? Muy bien. ¿Puede el causante haber realizado una división testamentaria, una división por ascendiente testamentaria? ¿Fui claro con la pregunta? Sí. ¿O no? Sí, bueno, lo que quiero que sepan, porque a veces se da para confusión es o conclusión. No siempre para que haya una sucesión con partición por ascendiente de forma testamentaria, tiene que haber sucesión testamentaria, ni viceversa. Es decir, que no porque haya una posibilidad de que el testador ordene una partición testamentaria, tiene que ser testamentaria, ni tiene que ser intestato. Claro, puede ser cualquiera de las dos sucesiones. ¿Soy claro? ¿O más o menos? Sí, profe. No siempre en la testamentaria tiene que dividirse de forma, tiene que proceder a su división del causante a través del testamento. Ni en la ab intestato tampoco. Puede ser una en que se recurra de una forma u otra en que se recurra de la forma siguiente. Si más o menos quedamos en claro, seguimos un poco para adelante. Profe, ahora, ¿puedo hacer una pregunta? No. Ahora, no. ¿Ahora no qué? Si, por ejemplo, el testamento que impone que la sucesión sea testamentaria es nulo, sí. Eso implica la nulidad de todas las cláusulas del testamento que refieran a la partición testamentaria. Pregúntame de nuevo, que no te entendí. A ver. Sí, el testamento es nulo o ineficaz, no nulo necesariamente, es ineficaz el testamento, pero porque dispone que se haga la sucesión testamentaria. Las cláusulas que refieren a la partición testamentaria también son nulas. Si es una sucesión testamentaria y el testamento es nulo, acarrea la nulidad de todo. Bien. Ahora, si es una sucesión que no es testamentaria, ¿no es cierto? El vicio de alguna disposición de división hecha por el ascendiente en forma de testamento no invalida la sucesión. Invalidará las causas, invalidará la división, pero no la sucesión entera. Más o menos estamos con eso. Sí, sí, clarísimo. Bueno, continuamos entonces. ¿A quién se puede? ¿Cómo se puede hacer la división testamentaria? Ya lo dijimos, a través de un testamento. Cuando yo me encuentro con una de estas sucesiones, ¿significa esto que hay que seguir a pie juntillas, a raja tabla, la partición testamentaria, o está sujeto de alguna revisión? No, los herederos pueden pactar, o sea, si es por decisión unánime, pueden pedir una nueva partición. Perfecto, perfecto. Pueden pedir una partición, pueden hacer otra partición. Es decir, que no quiere, esto quiere decir que no quiere quedar como una distribución sacramental.
¿Y a través de qué pueden pedir o pueden controvertir las mandas de esta adjudicación? Resulta que en la partición testamentaria de 1.000.000 de pesos quedó 900.000 para un hermano y 100.000 pesos para el resto de todos los hermanos. ¿No es cierto? Eso está, es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque es que está violando. La legítima. La legítima. Muy bien, está violando la legítima. Y entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Colación. Primero que nada. Reducción. Reducción. Y luego, si se violan las porciones, la igualdad de las porciones de los herederos legales o legitimarios, ahí sí ustedes pueden promover una acción de colación. Pero la pregunta, y quiero que les quede claro a ustedes, es esto. El hecho de que sea una sucesión ab intestato, que se haya dispuesto de la sucesión a efectos de su partición, que se haya dispuesto por testamento, invalida las otras acciones que ustedes deben, pueden tener aún no habiendo testamento. ¿Qué les parece? Ya lo dijeron. No entendí la pregunta, perdón. Una sucesión legal o ab intestato en la que hay una partición por ascendiente. Hecha la partición, ¿les impide a ustedes recurrir a las acciones en defensa de la legítima y de la igualdad de las partes? No, porque la voluntad, porque la legítima es de orden público, entonces la voluntad del testador no puede como sobrepasar la como imponerse sobre la legítima, digamos. Exactamente. Entonces, yo veo lo siguiente. En la sucesión, que sigue siendo una sucesión, que no es cualquier cosa, un tercer tipo de sucesión, es una sucesión ab intestato, donde no se designaron herederos, sino que se designaron partes. Esa sucesión es susceptible de las acciones que ustedes tengan de colación y de legítima colación. ¿Queda en claro eso? Sí, profe. Yo lo que no quiero es que ustedes se confundan en que en esta sucesión, donde hay una manda testamentaria, se crean que se ven imposibilitados de todo el resto de acciones que les permite el derecho sucesorio. ¿Estoy claro en eso? La sucesión en la que estamos hablando, ¿es legal? ¿Es legal o es testamentaria? Es legal. Es legal. Y no deja de ser legal solamente por el hecho de que haya habido una partición por ascendiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O más o menos? Sí, profe, estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno. Ahora bien, si el causante hubiese dispuesto un nombramiento de herederos por fuera de los legítimos, ¿qué tendrían ustedes que hacer? Y que sea la pregunta que les hago. Si hubiese nombrado herederos por fuera de los declarados por la ley, ¿qué hubiese debido hacer? ¿Qué podrían hacer? Si es la partición disponible,
O sea, si es la parte disponible de del patrimonio, serían legados. ¿Y si hubiese metido alguno de afuera? ¿En las partes no disponibles? O sea, ¿en la parte de la legítima? Claro. Claro. Sí. Se lo excluye a esa persona porque no, o sea, no corresponde porque está en la porción legítima y, como dijimos recién, era de orden público. ¿Y en qué empieza a...? ¿Y entonces en qué empieza a moverse en ese momento entonces? ¿Qué institución empieza a moverse? Piénselo bien. La protección de la legítima. Acción de la legítima, acción de reducción o de complemento. ¿Quedamos entonces? Sí, profe. Muy bien. Volvemos a la sucesión que nos ocupa, que es una sucesión que es legal o legítima. Y acá adentro encontramos una... Perdón, ¿eh? Una partición. Entonces ahí, sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a excluir a los herederos? No, vamos simplemente a ver con qué se quedaron de más y qué se quedaron de más con nada. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que son dos sucesiones que pueden ser. Son dos sucesiones distintas. La habeintestato o la testamentaria. En cualquiera de estos dos institutos juega la partición por ascendiente. Puede haber intestato con partición por ascendiente y puede haber testamentaria con partición por ascendiente. ¿Estamos entonces con eso? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Seguimos. Cuando estamos hablando de partición de la sucesión, forzosamente necesitamos una partición por ascendiente. ¿Cómo, profe? Perdón, de vuelta. Estamos hablando de una sucesión, ¿no es cierto? Cualquier sucesión. Forzosamente necesitamos que haya una partición por ascendiente. No, por eso está la partición de los peritos. Es voluntaria. O la privada. O la privada. Si tuviésemos que recurrir a una sucesión, que en realidad no sería tanto perito, sino que sería una sucesión a partirse, dijimos que podemos tomar que se puede recurrir de dos maneras. La primera, ¿cuál era? Que lo dijeron recién. La de los privados o extrajudicial. Privada o extrajudicial, que eso sabemos que es cuando están todos presentes. Y cuando es una sucesión que hay que proceder a su partición por vía judicial, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento para una partición judicial? ¿Quién la hace y demás? Se designa un partidor. ¿Ese partidor de qué profesión es? Abogado, siempre abogado. Ahí tenemos la URL. ¿Cómo? Nada, digo, ahí tenemos trabajo. Tenemos trabajo, sí. Tiene que ser de profesión abogado. Muy bien. ¿Qué debe hacer el partidor? ¿Qué procedimiento debe llevar adelante el partidor?
Toma todo el catetal relicto, lo separa entre los herederos, pero igualmente hay que tener una reunión previa, saber lo que se tiene que repartir a cada uno, por las preferencias, por tanta cuestión. Fíjense que si se llega en una sucesión a una distribución de este tipo, es porque mucha voluntad de conciliar no va a haber. Entonces el partidor lo que tiene que hacer directamente es elaborar la cuenta particionaria. La cuenta particionaria que se presenta al juez se presenta de la siguiente manera. El inciso 1 o la primera parte de la cuenta son los prenotandos. Los prenotandos es donde el partidor hace una breve reseña de la sucesión, del causante, de los herederos, de qué clase de herederos hay. Porque acá no vamos a olvidar de lo siguiente. Puede haber herederos ab intestato y puede haber herederos que han sido traídos por un legado o por un testamento. ¿No es cierto? Explica qué tentativas se hicieron para llegar a una partición extrajudicial y finalmente por qué lo sortean a él por no haber llegado a una partición extrajudicial. Ese es lo prenotado. Después, chicos, esto es lógico, forzosamente. ¿Qué debe hacer después de esta primera parte? ¿Qué tiene que hacer? Obviamente, ustedes ya lo saben. Inventario, ¿no? No, el inventario se llama, perdón. Inventario. A ver, llega a la segunda parte a través del inventario y de la tasación, que es lo que se llama la segunda parte, que es el cuerpo general de bienes. ¿Es así? Cuerpo general de bienes. ¿Y cómo llega al cuerpo general de bienes? Un alumno lo dijo recién. ¿Cómo llegaba el cuerpo general de bienes? Por el inventario y el avalúo. ¿El inventario que quién lo hace? Ya se hizo. No, ¿cómo ya se hizo? A ver, joven, ¿cómo ya se hizo? Y pero entonces, ¿el inventario y el avalúo no se hacen antes de la partición? No, ¿y por qué tenés esa duda? A ver. Quiero ver dónde sacaste esa duda para corregírtela. No, porque lo vimos en la clase la pasada con la doctora Rotonda, que, digamos, es el procedimiento, digamos, dentro del estado de indivisión está el procedimiento de inventario y avalúo. ¿Y quién lo hace y por qué se hace? Y se hace, en principio, para determinar todos los bienes. Del causante. Bueno, claro, se hace con fines a la partición, pero por eso yo me corregí y dije, no antes. ¿A qué partición? Sí, ¿a qué partición? Ay, no sé. Privada. Porque nosotros nos ponemos a veces todo, ¿cierto? En un mundo feliz, en que son todos hermanos que se quieren, se adoran y saben cada uno cuánto tiene el otro, cuánto ganó. Entonces, si hubiese una cosa tan sencilla, sería una partición privada. Entonces, es correcto lo que dijo la doctora, por supuesto. Es correcto. Pero el tema es que no están de acuerdo. Entonces nadie va a querer que venga a ver cuántas acciones tenías vos de tu papá. ¿Se dan cuenta? Por eso entonces cuando se plantean todos estos problemas, casi siempre es porque estamos en los pre de una partición judicial. Entonces, muy bien. El inventario y el avalúo se realiza. La realiza el partidor, que ya fue designado,
en que ya tiene las facultades para un allanamiento para la investigación en los registros de los bienes, y que tiene también el imperium, el mandamiento, que permite entrar al perito tasador a cada bien para que cada bien sea tasado. Entonces no es tan sencillito. Acá se empiezan a armar los bollos. Entonces volvemos. En la partición extrajudicial, el perito, el partidor, empieza a con el cuerpo general de bienes y con el inventario y avalúo. Muy bien. ¿Qué hace luego del inventario y el avalúo? Que ya están firmes, porque por lo menos, porque por supuesto, de todas estas operaciones debe trasladar a las partes. Entonces, ¿qué debe hacer en este caso? Ya tiene todo cuánto vale. Ya tiene qué cosas hay y cuánto vale. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lógico? ¿Qué es natural? ¿Qué es lo que le falta hacer? Estando las cuentas perfectas, ¿no es cierto? Estando las cuentas perfectas, ¿qué debe hacer? Ya. ¿Distribuirlo? ¿Cómo? ¿Distribuirlo? Antes de distribuirlo es lo que falta, ¿no? Tiene que establecer las bajas, el activo y el pasivo, es decir, las altas y las bajas generales. Entonces te dice, bueno, había 100 pesos, pero había 40 pesos de deuda. Entonces, ¿dónde va a estar la riqueza, lo repartible? Bueno, lo hace a través de esta operación, que es las altas y las bajas. Entonces, después de que hizo el avalúo, el inventario, después de que hizo el avalúo, va a quedar algo partible. ¿No es así? Entonces, cuando queda ese algo partible, ¿qué es lo que hace? Forma los... Es muy sencillo. ¿Las hijuelas? Las hijuelas se llaman en derecho sucesorio. En derecho de familia es lo mismo, pero se llaman lotes. Es lo mismo. Pero se llaman los lotes. ¿Quedamos? ¿Estamos, chicos? Bien. Sí, profe. Una vez que realiza los lotes, ¿qué es lo que debe realizar? Que quizá es la parte más difícil. Ya en esta los... Ojo, chicos, los lotes son perfectos. ¿Por qué son perfectos? A ver. Lote 1, la casa y el auto. Lote 2, la lancha y el castillo. Lote 3, la verdulería y la ferretería. ¿Por qué ya a la formación de lotes son perfectos? Porque tienen que medirse para que sean todos iguales. Porque tienen que qué? Muy bien. Que medirse para que todos sean iguales, o sea, que todos tengan más o menos el mismo valor, y bueno, de no ser posible, se recompensará el dinero, pero todos más o menos tendrían que tener las mismas porciones de bienes, bueno, o económicas. ¿Vos te imaginas que eso solamente se da en Disney? Y vos imaginate que cuando hay un despelote así de sucesión, alguien va a chillar. Entonces, una vez que el perito determinó los lotes, ¿qué es a qué se va a someter?
pueden llegar a impugnarlo los demás. Alguno puede impugnar en la cuenta particionaria. Por lo tanto, se da aquí. La publicidad y registro. Incidente, primero. A ver, chicos, quiero bajarlos a la realidad, ¿no es cierto? Ya formó los lotes. Y resulta que le dio a una casa desvencijada en un barrio alejadísimo de la ciudad una atribución de 50 millones de dólares. Hay complicidad, hay tentongue. Entonces, una vez que forman los lotes, es muy sencillo lo que se hace. ¿Se da qué cosa? Traslado. ¿No es cierto? Se da traslado a las partes. Por eso, yo les dije a ustedes, ¿qué cosa? Que son perfectos. ¿No es así? ¿Y por qué son perfectos ya? Y si se impugnó o si ya se resolvió la impugnación, en ese caso ya va a estar consentido por las partes la proporción de los lotes. Es como que está saneado. Exactamente. Es como que está saneado. Exactamente. Está saneado. Muy bien. Por eso yo les dije a ustedes que son perfectos. ¿Estamos en claro? Y son perfectos no porque haya sido hecho por Dios, sino porque se sometieron a las impugnaciones, el juez determinó que estaban igual uno que otro y fue a la Cámara. ¿Cuántos años llevamos ya de juicio? Muchos. Muchos años. Entonces ustedes se tienen que dar cuenta de lo que tarda esto y de los gastos que implica esto. ¿Es así? Continuamos. Una vez que están los lotes perfectos, ¿qué es lo que por lo menos intenta el partidor? Que es por lo que por lo menos intenta el partido. Cobrar. Pero antes, ¿qué tiene que hacer con todos los lotes que tiene? ¿Quién va a querer el que constituye una casa y un auto? ¿Quién va a querer constituye una lancha y patatín, patatán? Sí, va a intentar de que se pongan de acuerdo entre qué le va a corresponder a cada uno. ¿Cómo no se ponen de acuerdo? ¿A través de qué? ¿A través de qué se otorga? De sorteo. Ustedes acuérdense, chicos, que todo lo que no se sabe qué hacer se otorga por sorteo. ¿Eh? Y sí, tiene sentido, porque si no nunca se van a poner de acuerdo, porque tal va a querer tal cosa y otro se va a oponer a eso. Entonces, se sortea y listo. Exactamente. En todo lo que el derecho no tiene una máxima, se decide por sorteo. ¿Quedamos? Muy bien. ¿Qué es la adjudicación? Esta es una incorporación del Código Civil Nuevo. ¿En qué consiste la adjudicación? Hay veces en que algún heredero o varios herederos tienen especial interés en que se les otorgue un lote.
Y perdón, hablábamos de hijuela, se creyó que dije lote y su hijuela. Cuando uno me preguntó, dije, porque estamos hablando de la división de la sociedad conyugal. Lote es para la sociedad conyugal y hijuela es para la sucesión, me rectifico. Entonces, algún heredero va a estar interesado en una hijuela que no es la que le tocó. Porque si hubiesen sido. Si hubiese estado de acuerdo, ya lo decían otorgado, la hijuela se va a perder. Entonces lo que puede hacer es licitar una hijuela. Está la sucesión dividida. Están todos los lotes puestos encima de la mesa y a un heredero le interesa. Entonces, lo que pueden hacer es pedirle al juez que esa hijuela sea otorgada a un heredero. Muy bien. Entonces, ¿qué puede hacer ese heredero con esa hijuela para que se la otorguen a él? Lo dice el código. Se le puede otorgar, se le puede proponer al juez a través del el partidor, se le puede pedir que se le otorgue esa hijuela, pero por un mayor valor a la que tiene. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué debe hacer el juez? ¿Qué debe hacer el juez? ¿Puede aceptar o rechazar la licitación de la escuela? El juez, miren chicos, el juez debe correr traslado de esa adjudicación al resto. Pero si en realidad supera el valor de la escuela, forzosamente tiene que otorgársela. Y cuando yo hablo forzosamente una vez habiendo corrido traslado al resto de los coherederos, porque si hubiese acuerdo entre los coherederos, hubiéramos llegado a esta altura. Otra, si hubiese acuerdo entre los herederos ya en el momento de otorgar el lote, de la adjudicación del lote, ¿hubiéramos llegado nosotros a esta instancia? Quiero que lo carburen. ¿Entienden lo que les pregunto? Yo a una alumna le pregunté, me dijo, sí, si los herederos están de acuerdo o algo por el estilo. Y si los herederos están de acuerdo, ¿hubiéramos llegado acá? No. Y me parece, chicos, que dudan con la respuesta, porque todavía no está bien pegadito con alfileres. ¿En qué situación estamos? Que alguien me digan dos pataditas porque llegamos a una partición judicial. En dos pataditas que me lo digan. Porque no están de acuerdo los herederos. Y eso lo repetimos, porque no están de acuerdo quienes. ¿Quiénes están de acuerdo? Los herederos. Porque si los herederos hubiesen estado de acuerdo, ¿esto en cuánto se soluciona? Se soluciona el día después del fallecimiento del causante, o si el causante venía enfermo, ya hubiesen hablado los herederos, mira, cuando pase lo que pase, yo me quedo con la casa y vos te doy el campo. No pasa eso realmente. Entonces,
que la rama no les impida ver el bosque. Si llegamos acá, es porque los herederos no están de acuerdo. Porque si los herederos estuviesen de acuerdo, en cualquier momento de la partición extrajudicial, la partición judicial se arrumba, se deja sin efecto y los herederos continúan haciendo su propia participación. No se estafa a nadie, no se molesta a nadie, cobra sus honorarios, los auxiliares cobran sus honorarios de partido y se acabó. Pero vuelvo a decir, en este caso están todos los herederos en desacuerdo. Entonces, el lote o la hijuela se sortea porque están todos en desacuerdo. Y si algún heredero ofrece una, pide una adjudicación, es porque los demás están de acuerdo. Es como que ese lote que era perfecto para que se le adjudique a uno porque tiene especial interés, ese va a tener que pagar un mayor valor. Exactamente, porque si hubiese habido un acuerdo, no hubiéramos llegado a esto, ni tampoco se le pide adjudicación, dice, toma, bueno, yo me quedo con esto, toma la plata y se acabó el asunto. Quiero que lo que entiendan es que todo este procedimiento de la partición extrajudicial se da cuando los herederos no están de acuerdo. Entonces, todo viene a razón de esto. Que un alumno dice, no me acuerdo quién fue, que dijo, sí, para la adjudicación tiene que estar de acuerdo. No, justamente no están de acuerdo. Hay 10 lotes, 10 hijuelas que son exactamente iguales. Y a vos te va a tocar si salís sorteado. Pero resulta que es justamente la tintorería que hay al lado de tu casa. Entonces vos tenés un especial interés en que eso sea nombre tuyo. Y los herederos no te la quieren dar. Entonces, vos le ofrecés al juez la adjudicación de esa hijuela y proponés un mayor valor para esa hijuela. ¿Qué pasa si hay otro que también quiere proponer un mayor valor? Se les divide en partes proporcionales. O sea, gana el que tiene más, o sea, el que pone más plata, digamos, así hablando burdamente. Gana el que tiene, pone más plata, pero si los dos quieren poner lo mismo, se los divide entre los dos. El que pone más plata. Y yo realmente no lo pensé, y no encontré, a lo mejor hay, una disposición para si los dos quieren poner lo mismo. Gana el que pone más plata. ¿No es cierto? No sé qué pasará si ponen los dos la misma plata. ¿Qué se hace con esa plata que está en tribunales? Perdón, ¿qué se hace con esa plata que llegó a tribunales para mejorar la postura y que alguien corresponda a la hijuela? ¿Qué se hace con esa plata? ¿A quién va a parar? Los otros herederos. Exactamente. Se reparte en la porción disponible de los demás herederos. Es una solución que no es tan injusta. Fenómeno. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? No, profe. Bueno, quedamos entonces. Hasta luego, chicos, que sigan bien. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Igualmente.